Yo como joven organizada, facilito talleres en mi comunidad a diferentes jóvenes con la temática de violencia, cómo crear mi proyecto de vida para que los jóvenes se crean y planteen su proyecto de vida. Yo como joven organizado apoyo a mi comunidad en danza, ya que en danza expreso todo mi talento y mis sentimientos. Yo aporto a mi comunidad desde el área de comunicación, transmitiendo videos, viñetas, imágenes. Y como joven organizado aporto a mi comunidad para que los jóvenes y las jóvenes puedan integrarse a nuestras organizaciones juveniles y que por ende puedan desarrollarse, que puedan tener claros sus objetivos y metas y sobre todo que puedan plantearse un objetivo de vida el cual puedan cumplir. El aporte que la y los jóvenes hacemos no solamente a las comunidades, sino también a la sociedad entera, es aportar al cambio social y a estrategias y mecanismos de trabajo desde los territorios y distribuyéndonos también y complementándonos con los adultos. Hacemos caminatas también para la seguridad ecológica, para ayudar al medio ambiente. Vamos a escuelas a impartir talleres sobre encontrar la violencia y el bullying, para que los jóvenes sepan las cosas que nosotros nos han impartido también a la vez. Y le pedimos que se integren al grupo para poder desarrollarse más en estos diversos temas. Y yo aporto a mi comunidad a través de la participación y el ejercicio de derecho en diferentes espacios que la organización me ha brindado y todo esto para aportar cambios sociales en mi comunidad y mejorar la forma de vida de las demás personas y la mía. Yo como joven organizada aporto al cambio social respetando las opiniones de los demás y retroalimentando lo aprendido. Haciendo distintas obras de teatro con las distintas temáticas que existen en los barrios, como la violencia, no botar basura y el medio ambiente. También haría charlas como jóvenes organizados con las distintas organizaciones que existen en las comunidades o en otros barrios y seguir instando a la comunidad para que dejen de hacer cosas malas y ellos también puedan seguir instando a los demás y que seamos un mundo mejor. Yo como joven organizada aporto a mi comunidad el ir a leer cuentos para niños, ya que eso desarrolla el aprendizaje de cada niño. Esta es una experiencia muy bonita, ya que sabes cómo tratar a los niños, sabes qué cuentos leerles, sabes todo lo que les gusta y la verdad espero seguir así. Yo como joven facilitador aporto a mi comunidad charlas sobre la equidad de género, valores en la familia. Por mi parte, a través del baile, yo espero, creo llegar algún día a inspirar a alguien, ayudarlo a que se anime a meterse en una actividad donde su recreación sea completamente sana, donde todos compartamos unos con otros y todos apoyar con un grano de arena para el mejoramiento de nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro país. He crecido como persona y me he desarrollado más en los pensamientos, cómo ver las cosas. Y creo que eso es un gran aporte, porque ya que yo doy mi opinión y otros dan su opinión, yo me lleno de sabiduría con otras opiniones y puedo ayudar bastante. Como joven organizada, contribuyo a mi comunidad haciendo gestiones en pro de la sociedad.
juventud y como joven organizada aporto a mi comunidad con alegría y creatividad. Soy juventud y puedo contribuir a mi comunidad a través de mi entrega hacia las personas. El poder estar ahí para ella es la mejor recompensa que puedo tener. Soy juventud y como joven organizado apoyo a la comunidad compartiendo mis conocimientos. Soy juventud y puedo contribuir a mi comunidad a través de la entrega que le doy a los niños en la biblioteca comunitaria en Canteras, Ciudad San Luis. Soy juventud y como joven organizado aporto a mi comunidad siendo un agente de cambio. Soy juventud y aporto a mi comunidad facilitando talleres de prevención de violencia. Soy juventud y aporto a mi comunidad a través de mi participación en los espacios públicos. Yo soy juventud y he aportado a mi comunidad a que las mujeres se desarrollen más en lo que es la agricultura porque las mujeres somos eficientes en lo que hacemos. Soy juventud y mi aporte a la comunidad es informarles acerca de los distintos temas que se abordan en la convivencia. Soy juventud y como joven organizado apoyo a mi comunidad haciendo actividades comunitarias. Y puedo aportar a mi comunidad a través del empoderamiento hacia las mujeres en el deporte. Mi juventud aporta a mi comunidad haciendo conciencia a cuidar a nuestro medio ambiente. Soy juventud y aporto a la comunidad cuando hacemos limpiezas con la brigada ecológica. Soy juventud y puedo contribuir a mejorar mi comunidad a través del teatro. Soy juventud y puedo contribuir a mejorar la comunidad a través de la toma de buenas decisiones. Soy juventud y aporto en mi comunidad haciendo equidad. Soy juventud y contribuyo a mi comunidad a través del deporte y el arte de la danza. Con árboles que no tengan oxígeno y sombra, sino que...